Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Soy Liliana Yaya Bulces, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Les da la bienvenida a este escenario donde pueden mucho aprender. Vamos a seguir enriqueciendo nuestro intelecto. Vamos a seguir empoderándonos de ese gran conocimiento, de la experiencia que nos deja latente, Access, a través de este ciclo formativo que se ofrece en este espacio por parte de InfoYayate, representado en mi persona. Y para eso vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es Inmobiliaria, video número 57, entrega número 15, módulo contabilidad. Base de datos relacional, negocios efectivos, proyecto inmobiliario. En esta parte vamos a hablar de lo que nos queda pendiente, hablar del recibo de caja. Hicimos detalles del código, expresando, mostrando, ilustrando todo lo que era correspondiente a ese instrumento contable, que es el recibo de caja. En esta parte, entonces, vamos a conocer en la base de datos ya las partes finales del recibo de caja que están contempladas en la consulta, en la actualización, el dar de baja, parte de los informes. ¿Listo? Empecemos entonces. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es activar el ribbon a través del proceso. Vamos a ir allá a activar el botón de instrucción. Entonces, aquí escribimos la clave Dharma y Dharma P. Tengo la clave. Entonces, otra vez. Ahí está. Y una vez que está el ribbon activado, que es este que tengo acá, aquí se archivo inicio, crear datos externos, herramientas de bases de datos. Entonces hago un clic derecho y le digo cerrar todo para que desaparezca todo lo que está ahí. En ese momento entonces voy a cargar con F11 el panel de exploración para poder ver lo que falta del recibo de caja. Entonces escribo mi palabrita clave para llegar a todos los elementos del recibo de caja, que son RBO caja. Entonces, ya explicamos lo de las tablas, contamos el detalle de las consultas de actualización, de las consultas de selección, de los formularios, de los subformularios. Entonces, vamos a ver un poquito más con detalle esta parte de los subformularios. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, el SD, SM, SM y G, no, revoca DC, clic derecho y la vista del diseño. Este formulario que está acá, revisemos qué tiene. Vamos a mirar qué tiene en código. ¿Sí? Entonces, básicamente en código, pues no tiene absolutamente nada, ¿cierto? Ahí vamos a mirar, no tiene absolutamente nada. Cuando aparece así, es porque sencillamente no existe nada de código ahí. No hay nada de código ahí. Ahí lo pueden ver, no hay nada. Ahora, miremos qué está cargado en el concepto como tal en el origen de fila, a través de la pestaña datos. Tenemos algo escrito ahí, mira, veamos pues. Dicen, red FT, que significa red de fuente, red de ICA, que significa retención ICA, y otro concepto. Esos son los tres elementos que están escritos en el recibo de caja. Que cuando uno ingresa ahí, pues eso es lo que uno emite. Eso mismo está presente en el formulario que manipula la actualización. La consulta también, pero igual la consulta, como es para mirar, no articular. Punto aparte. Tiene una suma de valor LN que se reporta en el formulario a través del origen de control de ese campo. ¿Listo? Entonces, si vamos aquí a FMIGR o caja, clic derecho, vista diseño, ahí vamos a apreciar que acá, donde dice total deducido, está presente esa expresión de ese subformulario, hablando del cuadro de emisión texto 8. Ahí lo vemos, a ver, hoja de propiedades, y acá en el origen del control, en el generador de expresiones, vamos a ver esa información. Dice, igual, entre corchetes, el nombre del subformulario, que está, digamos, atado
al ingreso y el control que se manipula dentro de ese subformulario. ¿Listo? Ahí está. En la misma estancia, si nosotros vamos mirando, detrás de todo este planchón hay más controles, porque imagínense aquí en el detalle, cuando vamos a decirle orden de tabulación, miren lo que tenemos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Hay 22 controles en este formulario. Pero de pronto aquí de plano miramos que hay uno, aquí hay, por ejemplo, en el detalle tenemos 1, 2, 3, tenemos aquí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, la suma 18, y uno dice, ay, ¿dónde están los otros? Los otros están escondidos acá, ¿sí? Acá están escondidos los otros, ¿ok? Entonces, de eso podemos darnos cuenta porque sencillamente en la hoja de propiedades, cuando decimos tipo de selección, ahí uno abre, están todas las etiquetas y están los respectivos controles. Mire, la opción 1, la opción 2, la opción 3, que son estos botoncitos que están acá. ¿Sí? Y yo toco aquí opción 1, mira lo que se prende. Opción 2, opción 3, ¿listo? Ahí está. Si vamos a mirar, por ejemplo, en cuanto a valores a pagar, por ejemplo, valor a pagar, ¿sí? Veamos ahí, está aquí, ¿no es cierto? Bueno, si vamos a mirar acá, por ejemplo, valor pago, aquí está, ¿sí? Si vamos a mirar, por ejemplo, total deuda, ahí está, ¿sí? Y si vamos a mirar, por ejemplo, otro elemento que dice, pago, proveedor, ¿sí? Pago proveedor, ahí lo está. Ese es pagado proveedor, ese es el control de este. Entonces acá tenemos el control de para la gente, para el proveedor y para el tercero, como se une para la gente, para el proveedor y para el tercero, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Tipo pago, bueno, no hay nada más acá, no hay nada más aquí que mirar. Está todo ya listo, todo está declarado, etcétera. Entonces, de esta manera así es como está funcionando toda esta información. Bien. El concepto es un plano en donde no se sabe qué es lo que va a presentarse en ese recibo de caja. Por eso se deja libre. Por eso no tiene ningún elemento que se concatene. Porque no se conoce qué es lo que se va a escribir. ¿Listo? En el subformulario, pues están presentes las deducciones, que dependen en parte de lo que uno elige acá en este cuadro ahorita que se llama beneficio. ¿Sí? Depende, ¿no? Si yo digo agente, algo pasará. Si digo proveedor, algo pasará. Y si digo, por ejemplo, tercero, algo pasará. Obvio, como tal, todo puede cambiar. En diseño puede cambiar todo. Bueno. Pero bueno, esta fue la forma como se quiso hacer las cosas así. Ya les digo, porque esa fue la directriz que de parte del funcionario que lo instruye a uno lo recibí. Esto nunca fue una cosa que me la creé yo, ay, yo voy a hacer el diseño así a mi gusto. No, a mi gusto nunca lo hice. Lo hice siempre bajo la directriz de una persona que me decía, hágalo así, ta, 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 porque es así como tiene que quedar. Bueno, listo. Uno solamente hace y no cuestiona. A veces uno quiere aportar y proponer, pero es que es bien interesante proponer, pero cuando a uno le están pagando. Pero cuando a uno le han pagado muy poquito y lo otro no se lo pagan a uno y queda debiendo la plata, pues ya uno no se pone en ese plan. ¿Ve? Entonces, una por otra. Bueno, pero lo importante de todo, sin aquí recurrir a cuestionar personas, ni calificar quién tuvo la culpa o quién no, porque eso son hábitos malos que solamente causan pobreza. Entonces, sin tener presente eso, lo único que decimos es, todo puede tener cambio y puede, obviamente, mejorar. ¿Puede mejorar de qué manera? Que de pronto con este botón uno estipulara, por ejemplo, digamos un cuadro ficha,
¿sí? Un control ficha donde plasmara todo lo que pasa con un proveedor. Un control ficha donde se plasme todo lo que es un tercero. Bueno, entonces, lo que les decía es que esto puede mejorar mucho cuando uno trabaja, por ejemplo, los controles ficha. Porque en el control ficha uno puede establecer, por ejemplo, un control ficha donde se plasma todo el detalle de la gente, otro control ficha donde se plasma todo lo del proveedor, y otro control ficha donde se plasma todo lo del tercero. Y de pronto no tenemos tanto montón así como lo tenemos ahora. Pero eso les digo, todo tiene cambio, todo puede mejorar. Todo está para mejorar. Lo importante es que uno cuando está mirando las cosas dice, ah, mire, aquí podemos mejorar esto. Pero, como siempre lo digo, aquí parte en algo muy importante es la decisión, la toma de decisión que tenga el propietario, que es el que en cierta manera está pagando. Porque el propietario paga, ¿no es cierto? Y el funcionario es el que dice, hágalo así, ta, ta, ta. Pero si el funcionario después, de pronto, porque le sale algo mejor en otra parte, decide irse, entonces se quedó así, sin quien dirija este barco. Bueno, entonces, yo solamente les inyecto a ustedes una parte y es ingeniosidad, originalidad, novedad, para que la tengan siempre muy presente en sus labores cotidianas, en su trabajo. Bueno, mis amigos, ahora vamos a mirar aquí otro punto importante. Bueno, ya hemos visto bastante del ingreso de caja, del recibo de caja. Miremos, por ejemplo, de la consulta. Bueno, de la consulta. Es muy sencillo, porque la consulta no hay que modificar cosas, todo viene, se muestra, no hay mucha cosa que tenga que uno manipular. El pago puede ser tercero, puede ser agente, como puede ser tercero, puede ser proveedor, ¿no? Entonces, sencillamente, no tenemos en cuenta esa parte, pero si uno quiere puede ponerle un fichecito y diga, oiga, eso es un agente, es un tercero o es un proveedor, podría uno hacerlo. Está presente el detalle, el valor del pago, los detalles del cheque, qué tipo de pago se está haciendo. Y también tenemos la vía de que se puede imprimir. Como el nombre lo dice acá, FMCS Morrevocaja, así lo tenemos expreso en la impresión del registro. Cuando le decimos allá en eventos, en la macro incrustada, vamos a apreciar que este es el nombre que está figurando acá. Mira, FMCS Morrevocaja. Y el control que manipula la captura de ese ID, recibo de caja, es cuadro combinado 53. Y todos los demás detalles, como son los cierres de las ventanas, que en especial aquí sería el del FMCS MO, el revocaja, y todo lo de ahí que para abajo hay. FM MO MN contabilidad CS, FM menú contabilidad y panel inicial. Bueno, cierro acá. ¿Listo? Entonces, este solamente es para activar. Adicionalmente, en este está para activarse un botón que es ver listado anulados. Entonces, en el ver el listado anulado, pues ahí vamos a ver el código. ¿Sí? Y ahí en ese código solamente está incluido el nombre del formulario que se llama, que es un formulario varios elementos, que permite exhibir todos los recibos de caja que están anulados. Se llama FM CSMO DB RGO Caja. No más. En lectura única. Punto. Y lo de cierre. Y ahí ya prácticamente termina esa parte. ¿Sí? No hay nada más ahí. Bueno, cerramos acá. Vamos a mirar, por ejemplo, el de la actualización. A ver aquí. El de la actualización, clic derecho, vista diseño. Bueno, el de la actualización es lo mismo como el del ingreso. Todos los datos son igualitos. Y el concepto del código, obviamente, es muy parecido. ¿Sí? Muy parecido, todo muy parecido. La única diferencia es que cuando se dice guardar, no estamos en ningún momento enunciando la consulta de actualización para el contador. De resto, todo es igual. Todo es igual. Ahora, de plano, esa parte que dice de la variable de que maneja el contador, eso se elimina, eso no se tiene presente. Solamente desde la lista persona, de ahí para abajo,
si es agente, si es proveedor, si es tercero y todos los detalles que tiene que hacer, tal cual como usted los conoció en el ingreso del recibo de caja. ¿Listo? No más. Ok, entonces aquí salimos, cerramos. Vamos al DD, clic derecho y vista diseño. Es muy sencillito, solamente es llamar el recibo de caja. Aparece el nombre de a quien se le pagó. Y en el anular registro, aquí en este botón, ¿no es cierto? Solamente tiene esta instrucción, este botón se llama BTN anular. Entonces, lo que hace es marcar un campo que se llama EST, que es booleano, que es un checkbox. Entonces, se marca con menos uno. Pero, ¿cómo se marca ese menos uno? Buscando la consulta de actualización, todos esos ID, esos ID recibo acá, que coinciden con el número que se ha buscado. Los encuentra y los marca. Le pone menos uno, menos uno, menos uno. Y listo. Cuando termina, dice MSQBot, el registro se anuló exitosamente. Y ya. Eso es todo lo que él hace. Nada más hace. Bueno, nada más hace. Entonces, así de esta manera, prácticamente, es como opera el recibo de caja. En la parte que corresponde al informe, ¿sí? De caja, todos los informes en especial, por ejemplo, en este momento el recibo de caja tiene lo siguiente. El recibo de caja tiene lo siguiente y es que simplemente cuando nosotros vamos a mirar, intenté entrar un registro, pero bueno, entonces, cuando vemos acá esto, notamos que el recibo de caja acá, ¿sí? Este acá, vamos a decirle organizar, alineémoslo arriba para que quede parejito. Entonces, va a presentar el recibo de caja. En el detalle, presenta toda la información. Este informe va a tener las mismas características como las de un formulario emergente, es decir, en otras, en la pestaña otras, en emergente, la respuesta está igual a sí, o el modal está igual a no. En el formato, en el título, dice módulo contabilidad. En la parte que corresponde a central automático, dice sí. En donde dice cuadro de control, dice sí. Y donde dice botón de cerrar, dice sí. Y no más, eso es todo lo que debe tener como tal esta ventana que presenta el informe que hace relación al recibo de caja, no más. Bueno, entonces ahí están los formularios como tal. Deben de tener algo especial, y es que cuando se va a cerrar, pues que vuelva otra vez a llamar el panel inicial. Todos los formularios aquí, todos los informes deben de tener eso. Y así de esta manera, prácticamente de esta manera, se da por terminado toda la exposición de los instrumentos contables del módulo contabilidad de esta base de datos relacional negocios efectivos proyecto inmobiliario. Bueno, mis amigos y amigas, ha sido un placer poderles acompañar un buen rato en este video que es el número 57, entrega número 15. Les habló Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.tiempoyayate.com. Bueno. Como este ya es el video final, me voy a extender un poquito, ¿sí? Un poquito acá. ¿En qué punto? Bueno, la número uno. Hasta aquí las personas que lleguen a este punto y hagan, terminan su base de datos. En el siguiente video yo les voy a proporcionar, ¿cómo se puede decir? Un sitio especial donde pueden subir sus bases de datos, como hayan quedado, para poderlas ver, evaluar. De pronto usted dirá, ay, pero es que mi base de datos no quedó bien, mi base de datos le faltó. No importa, amigo, amiga, no importa. Lo que a mí me interesa es ver qué fue lo que usted hizo. Me interesa ver es hasta dónde usted pudo lograr las cosas. Me interesa ver cuánto usted se esforzó. Me interesa ver cómo usted generó esa comprensión de todo esto que yo lancé.
Si lo quiere hacer. Si no lo quiere hacer, usted no está obligado a hacerlo. Esto es para el que lo quiera hacer. Yo sé que hay personas que en este momento dicen, ah, yo quiero que me certifiquen. Yo me puse a hacer un curso en internet con la profesora Sandra Liliana Yaya Wilches o ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches o con Sandra Liliana Yaya Wilches, pero yo quiero que me certifiquen. Quiero que esa certificación exista para cuando yo me vaya a presentar a una empresa para laborar en esto, que son las bases de datos, yo pueda decir, mire, este es mi diploma que certifica que yo hice el curso con Sandra Liliana Yaya Wilches y que aprobé. Y que aprobé. Que no solo participé, sino que aprobé. Yo conozco aquí personas que de verdad pienso que les gustaría mucho tener en su poder esa certificación firmada con mi puño y letra. Iván Mirabal, lo conozco hace mucho rato porque es una persona que me sigue hace como 3 años atrás. Néstor Guatame, me gustaría, yo sé que lo va a querer tener. Hernán Camilo Valenzuela, yo sé que lo querrá tener. Vamos por 3. Eder Monterrosa Montiel. También es una persona de Cartagena que me sigue mucho. Yo sé que también lo querrá tener. Carlos Contreras, de México. Yo sé que también lo quisiera tener. Robert Santiago, de México. También yo sé que lo quisiera tener. Bueno, y me cansaría mencionando un resto de nombres, pero los más inmediatos que me llegan acá son esos, ¿no? Pero yo sé que hay muchas personas que quieren tenerlo. Yo sé que hay muchas personas que están valorando enormemente mi trabajo y no despreciarían en ningún momento que yo les regalara una certificación de participación y aprobación de este curso que se ha terminado. Porque prácticamente con este video ya, yo ya termino. Con este video ya solamente me queda esperar es que ustedes me manden su correo, me manden su base de datos. Ahora, mire, les voy a dar la siguiente puntada. Usted quiere hacerme llegar su base de datos. Entonces, mucha atención como usted lo puede hacer. Usted puede crear un sitio web que se llama Mega. Usted se mete en Mega, ¿sí? Vamos a tomarlo así. Ah, pero no tengo aquí ahorita internet. Bueno. Usted se mete en Mega y usted escribe ya www.mega.nz. www.mega.nz. Entra. Entonces allá usted dice, voy a crear una cuenta. Entonces usted incluye el nombre de su correo electrónico y un password, ¿sí? Lo reconfirma, le da enter. El sistema le dice, por favor verifique que eso que usted acaba de hacer es válido. Entonces valida, listo, ya tiene la cuenta. Cuando tiene la cuenta de Mega, usted lo que hace en Mega es coger y subir su base. No me va a decir, Sandra, mire, la clave está, no, para nada. Usted simplemente lo que va a hacer es que cuando suba su base de datos, usted le va a dar clic derecho a la base de datos y le va a decir obtener enlace. Le da clic en obtener enlace y lo copia. Y después viene y escribe un correo electrónico y me envía ese enlace. Me envía el enlace a mi cuenta de correo. suquilla65@gmail.com. Está también presente en el web social. Entonces, usted me manda el correo. Si también quiere, pues me lo manda por medio del pie de este video, ¿no es cierto? En el pie de este video hay comentarios. Entonces, ahí en el comentario usted me dice, mire, Sandra, ahí le mando mi enlace de Mega con mi base de datos resultante de lo que yo hice como ejercicio y práctica en este ciclo formativo de Microsoft Access 2013, nivel avanzado. ¿Sí? Y entonces yo voy y me dirijo a ese sitio web de Mega, ¿no? A través de ese enlace y descargo la base de datos. Abro la base de datos, miro lo que haya tenido, ¿sí? O sea, para mí es importante mirar eso. Y con función a eso, entonces yo digo, ah, bueno, esta persona hizo, así aprendió, todo eso, de pronto le puedo dar un punto de recomendaciones, de pronto vale la pena las recomendaciones hacerlas, ¿no? Porque yo sé que usted quiere mejorar, yo sé que usted quiere aprender, yo sé que usted quiere ser mucho mejor que lo que yo soy, ¿sí? Porque siempre hay un dicho por ahí que el estudiante siempre va a mejorar al maestro. Hombre, sorpréndame, ustedes mejoren al maestro, ¿sí? Punto. Otro punto importante es que me envíen su nombre completo y su identificación, ¿sí? Su identificación y el país donde usted está ubicado.
Entonces, nombre, identificación y el país donde usted esté ubicado. Vamos a ver cuántas certificaciones voy a emitir después de este curso terminado. Vamos a ver cuántas. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, como pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20, como pueden ser 40. Si hay personas que de pronto han hecho el ciclo y no vienen a terminar hoy conmigo, sino por allá hasta finales de diciembre, o por allá hasta finales de enero, o por allá hasta finales de febrero, no importa, amigo. A mí realmente lo que me interesa es saber que mi labor no se hizo en vano, que mi trabajo, a pesar de no retribuirse en ello dinero, porque no recibo dinero, sería interesante yo recibir dinero de todo esto que estoy haciendo. ¡Wow! ¿Cuánto podría yo ganar? Mucho. Pero no es así, ¿sí? Y si estoy recibiendo dinero, es una pizquita. Una pizquita, una insignificancia. No lo he dicho, a veces yo digo que no me alcanza ni para comprarme un dulce. Pero bueno, lo cierto es que realmente a mí lo que me compensa como pago de mi labor ejercida durante todo este tiempo es ese pequeño reconocimiento, esa retribución de parte de ustedes hacia mi persona. ¿De qué manera? Simple y muy sencillo. Ustedes me solicitan a mí, Sandra, certifíqueme. Yo con gusto lo certifico. Ustedes me dicen su nombre completo, su identificación y el país donde están. Nada más necesito. No necesito ni siquiera la dirección de su casa, ni el teléfono, nada. Solo esas tres cosas, porque es lo que debe estar escrito en el certificado, ¿no? En el diploma. Yo me voy a esmerar mucho para hacer el diploma bien bonito. Un diploma bien bonito, muy, muy bonito para recordar toda la labor que usted empeñó siguiéndome todos los días, noche y día, las 24 horas del día, bueno, qué sé yo, para aprender todo esto que se hizo. Bueno, eso entonces para que lo tengan ustedes presente. Otro punto importante. Recomendaciones. Muchas recomendaciones en cuanto a la manera como usted trabaja y cómo vende el trabajo. Cuando usted vaya a vender su trabajo, deténgase. Antes de vender este trabajo, que es de Access, deténgase un poquito, piense y le echa una mirada a un hombre que se llama Jurgen Klerk. No es que sea amiga de él, porque ni lo conozco, pero me fascinó tanto sus videos, me gustó tanto lo que él enfoca, porque es un gran conferencista. Me gustó tanto que a mí no me duele y me agrada, me emociona poder recomendar una persona como esa para ustedes, porque es una persona que les va a ayudar, les va a abrir esa dimensión en su cerebro, les va a hacer como un boom, va a disparar. ¿Para qué? Para que usted mejore. Empiece a pensar que usted va a salir de su pobreza. Empiece a pensar que usted va a ser el mejor. Empiece a pensar que usted no se va a encontrar con personajes de mente pobre. Que usted es una persona que va a aprender a trabajar. Esa oración que dice, aprenda a vender a la mente y no a la gente. Yo ya lo aprendí y lo estoy aplicando, ¿sí? Yo por lo menos en mis próximos días, cualquier proyecto que yo vaya a iniciar con cualquier persona, sea en Colombia o fuera del país, mi tarifa para dos meses no va a bajar de 4 millones de pesos. No va a bajar. Es decir, esta va a ser mi cifra significativa, mi cifra significativa que representa mucho lo que vale mi trabajo y que mi trabajo no es un trabajo que lo pueda hacer cualquiera. Que me cuesta mucho trabajo encontrar en la calle gente que sepa hacer esto, porque es muy difícil encontrar a alguien que sepa trabajar Access, así como lo manejamos acá, muy difícil. Ni siquiera los colegios preparan como estamos acá, ni en la universidad como estamos acá. Si alguien está aprendiendo, créame que no lo está aprendiendo por la universidad, ni por el colegio, ni por el instituto, créame que no. Lo está aprendiendo es porque usted internamente se inmersó en un punto en el que usted dice, tengo que aprender, y si para aprender tengo que ir a los cuatro costados del mundo para encontrarme con esa persona, mejor dicho, ese gurú, digámoslo así, que maneja esto, que es experto en esto, no me importa lo que tenga que hacer cuando llegue hasta ese punto para lograrlo. Pero una cosa sí les digo, amigos, que esto, así como lo hemos pintado, eso no se consigue en la universidad.
ni por el precio de 10 millones, ni por el precio de 25, ni por el precio de 40 millones de pesos se consigue esto. Y si usted lo consigue, bueno, esto implica que usted tendrá que tener en su bolsillo apreciativamente esa cantidad de dinero, entre 50 y 60 millones de pesos para aprender todo esto. Y se lo van a enseñar ¿en cuánto tiempo? Por ahí en el término de 6 meses. Pero ¿sabe qué, amigo? En 6 meses yo no creo que usted aprenda todo esto. Esto amerita más tiempo. Por eso es la razón de que usted debe muy juiciosamente, así como me ha tocado a mí, muy juiciosamente ir siguiendo para aprender y aprender y aprender. Yo tengo una gran fortuna en este momento. Tengo una gran fortuna que para mí se representa como el premio a mi esfuerzo. Es el haberme encontrado una persona que inicialmente cuando yo la conocí la primera vez fue porque sencillamente a través de tu experto yo le lancé una pregunta y fue prácticamente casi el único que me la dio. Y bien dada, porque cuando yo fui a aplicar, sí, efectivo, me salió como yo lo quería. Entonces, seguimos conversando y yo le seguía pidiendo más información hasta que me dijo, oye, ¿tú de dónde eres? Y bien, no, yo soy de Colombia. ¡Ay, qué chévere! Yo también soy de Colombia. Bueno, otro mensaje más y me dijo, ¿y tú de qué parte de Colombia eres? Y no, yo soy de Bogotá. Me dijo, ah, no, yo soy de Honda. Estás bastante lejos. Sí, y después me dice, oye, y yo ya me di cuenta que tú eres muy tremenda. Me dijo, sí, porque me dijo, toda esa cantidad de videos que tú tienes en internet publicados de todos esos proyectos que tú haces, te felicito. Me dijo así, ay, qué chévere, gracias. Mire, tanto sería lo que hablamos que me invitó a su casa, y tan lejos que está su casa, pero me invitó. Costeó los pasajes, todo, me invitó. Cuando llegué a su casa, muy interesante lo que yo encuentro. Un personaje que es un gurú, tiene una cantidad de libros impresionantes sobre Access. Me dejó aterrada, asombrada. ¿Sí? Y lo mejor de todo es que lo aprecian a uno porque uno es inteligente. Lo aprecian a uno porque ellos se dan cuenta de lo mucho que uno en esta vida se ha esforzado y que un trabajo como el que yo he realizado durante estos 7 años no lo hace cualquiera. ¿Sí? Y menos una mujer. Menos una mujer. No hacen los hombres, pero las mujeres. No he encontrado a la primera mujer que me diga, Sandra, yo te superé. No la he encontrado, de verdad. Pero me gustaría encontrarla para poder compartir con esa persona muchas experiencias. Me gustaría. Tal vez de pronto, pueda que ahorita no salga. Pueda que tal vez más adelante salga. Pueda que salga una persona experta y mejor que yo. Me gustaría mucho encontrar esa persona y de mi propio sexo. Pero bien, amigos, entonces ya con esto corto completamente, les deseo una hermosa Navidad espectacular, llena de mucho amor, compañía, que Dios Todopoderoso descienda sobre sus personas y los proteja, los ampare, los guarde. Los colme de enormes bendiciones a cada uno de ustedes. Les llene de amor y de armonía toda la vida que ustedes tienen. Les ilumine con esa hermosa luz que él tiene para que sus vidas sean mucho mejor de lo que ya lo son. Que los rodee de buenos amigos. El amigo no es solamente el amigo de la plata. Está en el amigo, del conocimiento. Es el amigo de la sabiduría. Que en todo lo que sea, siempre ustedes estén rodeados de riqueza. Que la riqueza no solamente sea material. Que la riqueza no solamente sea el dinero. Que la riqueza también sea parte del conocimiento. Esos son mis mejores deseos que yo les quiero en este momento brindar a ustedes para esta Navidad, para este año 2017 que ya está a punto de terminar. Y para el año 2018 les auguro mucho éxito, mucha prosperidad, mucha abundancia, mucha afluencia en el dinero, mucha solvencia en el dinero, mucha opulencia en el dinero. Que el Dios Todopoderoso caiga sobre cada una de sus personas y desde la parte superior de su cabeza hasta la parte inferior de la planta de sus pies, por completo estén rodeados de la protección de él, sostenidos en su gran brazo, llevándolos por ese camino, por ese sendero,
que en sus batallas ustedes tengan la posibilidad de triunfar y de vencer en la batalla. Venzan a las adversidades, venzan a las realidades. Superen todo, trasciendan en todo. Cumplan los objetivos para llegar a estar más cerca de sus sueños. Eso es lo más importante que aquí Sandra Liliana Yaya Wilson les ofrece a ustedes. No más. Bueno, mis amigos, cerramos este ciclo. Muchas gracias por todo. Espero que esto que se pudo apreciar en mucho a ustedes les haya servido. Muy prontamente, esperen mi obsequio, porque yo sí les voy a dar a ustedes un obsequio. ¿Sí? Un obsequio sorpresa. Lo vamos a ver muy pronto. Hasta luego y que tengan un hermoso y feliz día. Chao, pues.